Aguanta ahí. Mar Bartra, buen día, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, contento. Ahora aprovechando días de vacaciones y contento de estar también, bueno, de estar aquí también contigo y compartir un ratito. Muy bien. Claro, es una temporada jodida, Marc, porque los que no tenéis elecciones, ahora te vienen ahí unas semanas donde, hostia, te da un parón, tienes ahí unas media vacaciones, la gestión no tiene que ser fácil, ¿no? Para no perder tampoco la forma. Sí, está claro que es, bueno, es especial, es una situación especial que quizá, pues, al haber mundial, pues, en diciembre, pues, se hace, es diferente a otros años, ¿no? Pero bueno, la verdad que aprovechando, ya me conoces también y bueno, de hecho acabo de entrenar ahora, aquí también solo, tranquilo, para poder mantenerme en forma, porque al final no jugamos hasta dentro de un mes y pico, pero la verdad que me gusta mantenerme en forma, claro que sí. ¿Te gusta partir una temporada con ese mundial ahí en medio, Marc, o al final son las circunstancias que hay y te tienes que adaptar? Bueno, a ver, sí que es verdad que estamos acostumbrados a tenerlo, pues, en un mundial en verano, ¿no? Y verlo, o vivirlo, digamos, en un verano, pero aún así está claro que te parte la temporada, pero yo creo que si se hacen las cosas bien, y yo creo que no tiene por qué haber ninguna circunstancia negativa, ¿no? En el sentido de que al final, pues bueno, se para un mes. Yo creo que también hay que estar muy listos a nivel de clubes, los que se planteen también a nivel físico, a nivel, creo que también es muy importante, sobre todo de cara a enero y demás. Y bueno, al final también vamos a disfrutar de un mundial espectacular, donde hay selecciones de mucho nivel y yo creo que bueno, también es bonito, ¿no? Poder disfrutarlo y verlo, y sea cuando sea. Un mundial siempre es bienvenido, claro. Ahora hablaremos del Mundial. Antes quiero saber cómo te va por Turquía, cómo te has adaptado al país, al equipo, a la ciudad, cómo estás por allá. Muy bien, la verdad que está claro que es un cambio grande, no solo a nivel pues de liga, sino también a nivel cultural, a nivel de personal, estar, digamos, pues lejos de tu gente, de tu familia, de los amigos. Al final no es fácil, pero creo que, bueno, a nivel tan personal es una experiencia que sé que me va a curtir también muchísimo, que bueno, que me hace valorar muchísimo todo también, y a la vez sé que estoy en un grandísimo club allí, que están haciendo las cosas muy, muy bien, llevan ya el tiempo haciéndola, y al final jugamos cada 3 días, tampoco tengo tiempo a pensar en nada más que en el fútbol, ¿no? Y así que la verdad que contento, dentro de que está claro que es todo nuevo y está siendo una experiencia especial. Y a nivel de pasión, muy pasional, ¿eh? Aquello sí que también se vive de forma muy intensa, ¿eh? Sí, es increíble. En Turquía son, bueno, los turcos son muy, muy pasionales, son gente que viven mucho todo y el fútbol lo tienen. Digamos, es como una religión, digamos, ¿no? Yo creo que es algo muy, muy fuerte también para ellos, y que incluso nuestro club, una ciudad que se vive por y para el fútbol, toda la gente, sea las mujeres, los hombres, las niñas, los niños, es increíble cómo viven por el club, por el equipo, y de hecho ya desde mi llegada viví momentos muy, muy bonitos, y los estoy viviendo y disfrutándolos muchísimo. Y orgulloso también de formar parte de ello. Hay unos cuantos que han pedido cómo se vivió el atentado, que también ha habido hace poco por allá. Bueno, tranquilo, ¿no? Por suerte. Sí, no, es verdad que ya estaba ya aquí en España yo, pero aprovecho para mandar toda mi fuerza, toda mi energía a esas familias, a esos heridos y a las familias que también ha habido fallecidos. La verdad que es algo muy desagradable, algo que no esperas nunca que pase, pero son cosas que la verdad que son muy tristes, y desde aquí todo mi apoyo a todas esas familias turcas, bueno, de hecho no solo a Estambul, sino a todo el país, y la verdad que esperamos
que se recuperen bien todas esas personas heridas y que no hayan más daños. De hecho, pues por desgracia o por suerte, Mark sabe lo que es estas cosas, por desgracia, porque a él le tocó vivir algo similar donde ya por suerte ha podido pasar página, pero que imagino que cuando pasan estas cosas aún te debe venir algún flash de lo que ya viviste en su día en Dortmund, Mark, y esto es la realidad. Sí, totalmente. Creo que te das cuenta de lo frágiles que somos, de que incluso en sitios seguros, porque al final Estambul... de hecho, hace un mes estaba ahí y en esas calles, de hecho estaba en esa calle y estás bien, estás en un sitio que crees que es seguro, que estás y de repente pues te das cuenta, ¿no? del valor que tiene la vida en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que son cosas que no se desean a nadie. El tema alimentación y estas cosas me preocupa, Marquitos. ¿Cómo está el tema allí? ¿Hay algo muy turco que te haya enamorado? ¿Has pasado a tomar el té turco que dicen que es tan bueno? ¿La pasión turca también es buena? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el tema fuera del fútbol? Pues tiene una cosa, es un país que se come muy bien, ¿eh? ¿Sí? A mí me ha sorprendido gratamente a nivel de comida. Hay muy buen pescado, muy buena carne. Y no solo eso, sino que la cocina muy bien, tienen como mucha cultura en la cocina, ¿no? Y a nivel de cocinarlo, bueno, la verdad que me ha gustado, de hecho sí que es verdad que me gusta comer de todo, pero lo estoy disfrutando y me gusta también por eso. Tienen un té que es de ahí, el café turco también que es muy potente, la verdad que bueno, me gusta, ¿no? También adaptarme a todo lo que hay y de momento se está haciendo a nivel de la comida, con eso sí que es verdad que también está siendo fácil. El chat va lleno de durums y de durams y de toda la comida típica de allá. Y los postres, muy dulces, ¿eh? Dicen los postres que también son muy dulces allí en Turquía, ¿eh? Sí, es verdad que tienes que ir también ahí con cuidado, porque al final tienes que cuidar la alimentación. Pero sí, hay postres muy... muy especiales de allí, además que incluso en Trabzon mismo hay comida especial de la ciudad, y luego también los desayunos son muy, muy típicos, desayunar bien, son de desayunar muy bien. ¿Sí? Y luego también algo diferente, que al final ahí, por ejemplo, cenan por la tarde y meriendan por la noche. Es diferente, la merienda la hacen por la noche en vez de por la tarde. Es diferente, sí. Pero entonces, es decir, cena porque vol dir que se deben pegar un festival a las 6 de la tarde y por la noche un yogurtet y a dormir. Eso es. Ah, sí. Bueno, esto no está mal pensado, Mar, porque al final es... Te vas a dormir... Más, digamos, ligero. Eso es, más ligero y... Bueno, realmente me impactó un poquito al principio, pero tiene su qué, ¿no? Y su explicación y al final lo que digo, que cuando sales de tu zona de confort, tu zona de habitual, ves cosas muy diferentes que te parecen raras al principio, pero que son muy normales en otras culturas, la verdad. Me río porque es que hay tanta rata en el chat, tío. Jordi John dice, cuando te emborrachas allí, también te pillas una turca, dice una... dice una rata. Es que realmente está lleno de personajes. Claro, el tema es ese. Tienes que comer muy pronto, Marc, para después a media tarde pegarte ese atracón. A lo mejor coméis a las 12, a la 1. Sí, a la 1 están comiendo. Sí. Claro. Claro. No, al final estas cosas van adaptándose. Hay mucha gente que dice, no, pero Romero, esto pasa en toda Europa. Bueno, sí, en toda Europa hay horarios bastante diferentes a los que se comen aquí. Porque claro, tú vienes de una ciudad, Sevilla, donde fiesta mayor 24 horas y se cena a las 11 de la noche, no pasa nada. Y esto pasaba. Es verdad, también, de hecho en Alemania, en Dortmund era lo mismo, se cenaba muy, muy pronto y luego pues hacías una merendita pues más por la noche, digamos, ¿no? Pero sí, es que sigue adaptándose a todo y todos son aprendizajes y maneras de verlo diferente. No, y de hecho, yo si pudiera, creo que es un concepto que hay mucha gente que no le gusta, pero creo que para el cuerpo y para el descanso sería lo mejor, poder comer a media tarde y después a la noche yogurtet y te vas a dormir mucho más ligero y seguramente pues te levantas de forma diferente. Eso es gente que se pega los atracones con hamburguesas y con festivales a las 12 de la noche y que después te vas a dormir a la media hora,
pues te metes ahí una inyección de grush y de gordura, que así estamos, ¿no? Después, así estamos, claro, cada uno en su época. Yo, por suerte, esta época ya le pasé, porque yo era de los que llegaba a casa a la 1 de la madrugada después de la radio, Marc, me cascaba una pizza y, claro, te metías la pizza y así estaba, con 140 kilos, Juan, que no se me podían hacer unas señas de los ojos, ¿no? Esto ya pasaba. Pero todos son procesos y la vida, pues, tiene que aceptarse. Mira, la gente, yo ceno a las 8, yo ahora hago este horario europeo. Mira, mucha gente europea tenemos en el chat, ya me cagad. Me gustaría verlos. A toda esta gente que dice esto, me gustaría verlos. Que seguro que son de los que cenan a última hora viendo a Pablo Motos de la tele. Ascoltam. Esa es la vida turca, pero resulta que este señor que está aquí está nominado a ser mejor jugador catalán del 2022. Va a luchar con Deulofeu y con Marc Cucurella, dos jóvenes, porque son jóvenes. Bartra está un poco ya más cascado, Joan, de 91, vull dir, ya se está haciendo una mica gran. Cucurella y Deulofeu ya van a tener tiempo de ganar este premio, por favor, así que espero que el jurado, el que tengo aquí colgado, sepa dónde se tiene que ir a votar, se sepa que Bartra se tiene que llevar este premio mejor jugador catalán, que suposo, Marc, que te haría ilusión, porque al final un premio es un premio, ¿no? Sí, totalmente, al final he estado nominado ya otra vez, otro año, y la verdad que pues bueno, me hace mucha ilusión, sobre todo también porque por cómo ha sido el año. Ha sido un año donde podemos disfrutar con el Betis muchísimo, crecimos muchísimo a nivel del club y luego pues se ganó la Copa del Rey después de tantísimos años, claro. Y sintiéndome importante, sintiéndome muy bien, y luego bueno, creo que bueno, tanto para todos los béticos como evidentemente para mí y también ahora en Trabzon, en Turquía, bueno, la verdad que sería todo un orgullo, ¿no? Pero bueno, veremos. La verdad que si lo gana Cucu, lo gana Gerard, son grandísimos deportistas, muy buenos futbolistas los dos. Además, Cucu también está en el Chelsea, Gerard está haciendo un grandísimo año también. La verdad que bueno, ya es un orgullo estar ahí entre los tres. Claro que sí. Vamos a ver qué acaba definiéndose de esas votaciones y de esos premios que se entregan a final de noviembre. Si no voy equivocado, el lunes 28 de noviembre es la gala. 28 de noviembre, a ver, Joan, 28 de noviembre, Portugal-Uruguay a las 8, cuidado, Federació Catalana, a veure a quina hora fotem la gala, perquè hi ha un Portugal-Uruguay a aquella hora, vull dir, poca broma. Estaremos pendientes de Luisito y de compañía. Pero claro, el Mundial, Marc, no sé cómo lo vas a vivir, no sé cuándo tienes que volver a Turquía, si incluso tienes pensado a lo mejor escaparte a Doha a ver algunos partidos. ¿Qué planning tenéis con el equipo? Bueno, de hecho, ahora tenemos días libres y dentro de 10 días empezamos una mini pretemporada en el sur de Turquía, y ahí sí que lo viviremos desde ahí. En principio, no sé si darán días libres, que a lo mejor no lo sé. La verdad que lo veremos una vez lleguemos, nos den los plannings, que nos lo van a pasar dentro de unos días. Pero bueno, voy a intentar seguirlo todo lo que pueda, porque al final el Mundial es un Mundial, ¿no? Y claro, al final pues lo tienes que ir viviendo. Ojo la selección de Luis Enrique, mucha juventud, casi 20 futbolistas estrenándose en un Mundial, Bartra. Al final, Marc, da esta sensación de, ostras, sí, seguramente los tiempos pasan y tiene que hacerse un grupo nuevo, pero tiene que ser también interesante tener tanta gente tan joven y que se estrene en un Mundial, ¿eh? Sí, yo creo que es un equipo, una selección muy, 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 que va a dar mucho que hablar. Al final son jugadores jóvenes, con mucho nivel, con muchas ganas, con mucha ilusión, y además pues muy especialistas cada uno en su posición, saben lo que quiere Luis Enrique, que al final es un estilo de fútbol pues digamos que él lo lleva mostrando desde que es entrenador. Y todos, cada uno de los jugadores que hay, saben perfectamente lo que les pide y son especialistas en esa cada una de las posiciones, ¿no? Así que seguro que vamos a ver eso, una selección muy atrevida, una selección que va a jugar de tú a tú a cualquier otra, y de hecho yo creo que pueden ejercer un gran papel, y ojalá les deseo todo lo mejor, porque al final hay muchos amigos ahí dentro, gente que aprecio muchísimo, no solo el staff, sino a nivel de jugadores, y la verdad que desearles todo lo mejor
Y bueno, estaremos apoyando desde casa, claro que sí. De hecho, tú conoces bien a Luis Enrique, lo tuvisteis en el Barça Athletic, y es ese entrenador que seguramente, Marc, también con la gente joven se desenvuelve mucho mejor que seguramente con veteranos y que le gusta sacar lo mejor a cada jugador joven, porque ya lo visteis vosotros cuando estabais ahí en el filial. Es verdad que él es un entrenador muy, muy directo, ya, si seas joven o seas más veterano, dice las cosas muy claras. Y es verdad que a nosotros en la época del Barça B nos sacó mucho, nos exprimió muchísimo, nos sacó lo mejor de cada uno de nosotros. Yo creo que todos estamos contentísimos de aquella época. Seguramente, no sé si el mejor, pero de los mejores Barça B de la historia, porque yo creo que bueno, de ahí hubieron muchos jugadores pues, que tuvimos pues, la suerte de poder jugar durante muchos años en Primera División y en grandes equipos. Y en parte, pues aprendimos muchísimo de él, muchísimo. Y es verdad que, bueno, luego ya en el primer equipo, pues ganamos el triplete con él. Y habían jugadores mucho más experimentados. Y la verdad que bueno, es un entrenador que es eso, que el otro día además lo escuchaba, que decía que su función es sacar lo mejor de cada jugador. Y lo tiene muy claro. Y tiene este carácter que los calienta a todos, a más no poder, Joan. Que entra en una sala de prensa, empieza a repartir y se queda con todo el mundo. Y ya le pueden agitar y eso es lo que le hace único también al míster. Que él va a muerte con su equipo, que lo defiende y que después los palos le metan a él, pero que ese carácter también es el que lo hace muy especial y que tenga gente que le quiera mucho y gente que es así de triste, que desea que España palme para que Luis Enrique le vaya mal. Que esa es la tristeza. Toda esa gente que va con la gran bandera y con esto y que solo quieren que palme porque está ahí Luis Enrique y porque les cae mal, porque tiene este carácter. Y porque es que él es así de auténtico, cuando para mí creo que es de los tíos que va más de cara que hay en el fútbol. Sí, él al final es una persona muy, muy directa y al final mira por el bien del grupo, del equipo. Él piensa en el grupo como lo que más allá de cualquier individualidad y al final es lo que sabe que le puede dar resultado, lo que sabe que puede darle más y vamos a ver en el Mundial que ojalá les vaya muy, muy bien y ojalá porque no poder ganarlo, que sería algo que nos haría muy orgullosos a todos los que bueno, que tenemos que hemos pasado por allí, que hemos estado tantos años en la selección, en mi caso, pues tanto en las inferiores como también en la absoluta, y uno más apoyando a mis compañeros, a mis amigos y a por todas. Por cierto, mucha gente del Betis que va entrando en el chat y que dice que, bueno, que te echa un poquito en falta y que seguramente a ti también fue uno de los momentos que te costó más, porque al final tu salida del Betis, por desgracia, nos guste o no nos guste, hay un rerefons que diem els catalans, hay ahí una trastienda económica que si la situación fuera de otra manera, a lo mejor te hubieras quedado, Marc, por el fair play de los collons. Bueno, ahora ya en su día dije lo que pensaba, además lo dije en entrevista y luego salió cada uno dijo lo que quiso. Sí, salió lo que se quiso, por eso prefiero ya en su día no decir más porque bien, bien, bien. Luego cada uno pone el titular que quiere. Bien, bien, bien. Y a ver cómo va. Pues se cierra el tema y no lo comentamos y así evitamos más males entendidos. Entendidos o no entendidos, entiendes bastante de uno que hace 4 días ha decidido bajar la persiana, como es Gerard Piqué, y que has vivido bastante a su lado. Te vimos un texto muy emotivo en Instagram y ese momento de la despedida de Gerard del fútbol profesional. Es un momento que seguramente no por no esperado, porque yo creo que tú, teniendo la conexión que tienes, estabas más o menos al día de que la decisión estaba cercana, pero no sé si te pilló un poco a contrapié, Marc. Sí, pues yo la verdad sigo en contacto con él, al final es un amigo y pero aún así me sorprendió porque fue, yo creo que todo como muy, muy rápido, pero él al final seguramente lo tenía muy, muy pensado, muy meditado y bueno, la verdad que le deseo todo lo mejor porque a mí, ya te digo, para mí ha sido un referente durante todos estos años, incluso yo cuando estaba en la cantera, luego pues era uno de mis referentes, uno de mis ídolos y pudo ser luego un compañero y después de un compañero pudo ser un amigo. La verdad que el trato con él, bueno, gracias a él yo creo que mucha gente también de él y varios compañeros, ¿no? Mucha gente de la casa pues
sentimos de que éramos, bueno, de que queríamos ser, digamos, parte del primer equipo, como lo fue pues, todos, ¿no?, los que llegaron a serlo, pero él es uno de esos, ¿no?, de que han sido referentes, que ha apoyado siempre al barcelonismo, y en mi caso, la verdad que bueno, ha sido un referente de todas, de pies a cabeza, y a nivel deportivo yo creo que ha dado muchísimo al Barça, a su Barça, porque al final es más culé que el palo de la bandera, ¿no? Y yo creo que es algo que ojalá pues, pronto pueda volver de alguna manera al club, porque lo conoce muchísimo y porque es una persona que es Barça total. Gracias, Enric, por esos 3 meses, y gracias a Canserbero 39 también por tus 11 meses en Gigantes. Que te leí en un post que puso Piqué que te estabas ofreciendo a Perchita, al equipo de Perchita, o ¿qué buscas? No, que buscas. No ves la que habéis liado. No desvíes. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Recibí ahí oferta de Perchita, pero no hay, de momento no tengo contrato y estoy muy, muy bien en Turquía, así que. Os voy a apoyar desde fuera, digamos, ¿sabes? Os voy a ver seguro. Bueno. De hecho, estoy escuchando y estoy oyendo por ahí, no sé, dicen esto, que estás tú también con unos fichajes que, ojo, que dan mucho que hablar, ¿eh? A ver, yo he recibido. Dime algo, ya que he entrado en entrevista y que estamos en confianza, ¿podrías decir alguna primicia de algo, no? Pero ¿qué busca? ¿Qué busca? Ahora me ha girado la entrevista, el puto me ha girado la charla, y ahora resulta que hace preguntas al presidente de Gigantes. Ya me cagad. Claro, todos los que están ahí oyéndonos y viéndonos también quieren saber eso, estoy segurísimo. Entonces, si no decirlo, decirlo ahí en el chat, decirlo. No, claro. Una pregunta no, así. Están buscando. Que solo que nos diga o la inicial de un jugador que va a tener, la inicial, y que si ha sido profesional del fútbol y ha estado en primera división. A ver, anoche dije, yo he recibido ofrecimiento de Carles Planas y hay negociación con el mítico Carles Planas, que lo conoces bastante bien. Eso se habla de ahí, se habla. Ahí está Carles Planas. Ayer, en directo, se negoció con Bojan Kerkic. Bojan acaba contrato el 31 de diciembre en Japón. Y ahora mismo, pues hay negociación abierta. Pero también te digo que a Bojan esta mañana, y esto es exclusiva, voy a poner la música. A Bojan esta mañana, sabiendo la información que dio Gigantes ayer que quedaba libre, le ha llamado otro presidente de la liga. ¡Qué ratas, ¿no? Otro presidente ha llamado a Bojan en esta mañana. Me parece gravísimo, Marc. Estoy incendiado y muy caliente. Alguien más calentado. Pero esto ha pasado. Esto ha pasado. Y ahora, por ejemplo, ¿qué le podéis ofrecer? No, claro. Aquí el tema es que ahora vamos a ver el sentimiento. El sentimiento al club. No, veremos si son pimpins de pie lo que le mueve o le mueve el escudo. ¿Sabes? Ahí está. Pero atención, yo no sé si has visto el documento o no has visto el documento, pero atento a lo que ayer nos dijo Bojan. Para que tú me valores como jugador, valores. Atención ayer, Bojan. Porque si no vendrá Ibai, fotrá una pasta. Mira. Pitches que puc fichar, Yo fins al 31 de desembre tengo un tracte en Vissel Kobe. En todo caso, no lo diremos muy alto, porque si no vendrá Ibai, fotrá una pasta. Y llavors no et ficharà Ibai, o et ficharà Grev, o Casillas, o Kun. Els amics estan per davant. Els amics estan per davant. Claro, Bojan ayer dijo, els amics estan per davant. Por lo tanto, coño, por mucha panoja que le metan, Marc, espero que no sea rata Bojan, ¿no? Por favor, Después de estas declaraciones va a quedar retratado. ¿Sabes? Muy bien, claro. Es que nosotros en Mollerussa y a cara descubierta. Otros van por detrás como ratas viendo que se abre una negociación en directo y encima nos quieren joder al jugador. Es que me parece gravísimo. ¿Y qué presidente es? No, 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 no. No,
No, no, eso, no, eso sí que no me busques porque no quiero, no quiero desvelar. No quiero desvelar porque no quiero hate. No quiero hate. Yo sé de que tengo amigos que están haciendo vídeos y todo para entrar, ¿eh? ¿Sí? O sea, para ver si alguien le ficha, sí, sí. ¡Ostras! Son, tienen calidad, ¿eh? Gente cercana tuya, bueno, cuidado porque como tu hermano se meta ahí, tu hermano porque está, porque lo tienes acogido de los huevos de la escuela Marc Bartra, que lo tienes completamente explotado ahí. Pero si Eric Bartra se pusiera a hacer el draft, cuidado porque podría dar un poco de calidad, ¿eh, Joan? Sí, sí, no, incluso entrenador, que es una máquina. Cuidado, bueno. cuidado. De entrenador tenemos, mira, te voy a dar otra exclusiva. En un 80%, y esta es exclusiva de a esta hora de la mañana. Voy a poner otra vez la música, Joan. Un poquito de alarma. Marc Carmona, en un 80%, exentrenador del Barça de fútbol sala, campeón de Europa, es ahora mismo, en un 80%, el mejor situado para hacerse con el equipo. Marc Carmona. Volviendo, ¿no? Sí. Está la Carmoneta a punto de arrancar. Esto va en serio. Bueno, no. Es que la cosa está muy caliente. Ahora, hay mucho ofrecimiento. Ibai Gómez quiere venir de asistente técnico para aprender de Carmona también. ¿Sabes? No, esto nos ha descolocado totalmente. Yo solo espero que si algún día, en un futuro, tienes dudas, cuando esto ya vaya rodado, pues a lo mejor podemos ficharte, Joan, para dar un poco de espectáculo. Un fútbol 7, así, campo de césped artificial, tú te vuelves loco. Una mica de filigranas de las tebas, pum, una de allo, puedes dar mucho juego. Esto, bueno, tienes que llamar al presidente, a Piqué Tebas, y daré. Porque te hago una consulta. Sabiendo yo esto, ¿tú crees que tendría que llamar al presidente y decirle que empiezan a haber medidas fraudulentas de otros presidentes? Totalmente. Sí. Totalmente. Sí. O sea, puedo quedar de chivato. No, bueno, pero tiene que. De hecho, ya lo está diciendo el público, ¿no? Pero bueno. Pero tiene que haber un fair play, ¿no? Supongo, algo ahí, porque bueno, financiero que sea también. Tiene que haber, no sé. Yo creo que ahí el presidente tiene que entrar en esas cositas. Pero bueno. Es que me estoy calentando. No sé si llamarlo ahora aquí en directo, ¿eh? ¿Te has hecho el truco yo, no? Llámalo tú. No te lo cogerá por eso. No lo va a coger, ¿no? No lo va a coger seguro. ¿Tú escuchas? Yasmita. Perdona, buen día. Estem en directa. Gigantes en directa. A Marc Bartra. President Javier Tebas Piqué. Buen día. Bon dia. Perdona un moment, Mira. Escoltes a Bartra? Què fas, Marc? Com estàs? Ahí está. Adelante, Bartra. Por favor, ajúdame. No, el bo de tot és que fa dies que vull parlar amb ell, però no, com que està tan ocupat, doncs mira, em puc parlar aquí. Perquè em tens fumadíssim. Bo! Això no és cert. Bueno, escolta... Digues. No, president, només t'he de dir una cosa, president. El tema se está calentando en estas últimas horas. Hay un presidente de la Liga que ya me ha tocado a Bojan Kerkic por las espaldas y con alevosía. No, y lo sé. Estoy informado. ¡Bo! Te han consultado a ti también antes de hacer ese movimiento. Entonces quedo más tranquilo, ¿eh? ¿Pero qué estás intentando fichar al Marc o qué? No, Bartra no puedo ficharlo porque Bartra está en Turquía, está allí reponiendo pelos, que van todos allí a verlo y no está ahora mismo, le queda un año más. Pero claro, pero me parece un poco grave de que ya el chup chup sea de que otros presidentes nos quieran quitar a nuestros nombres. A lo mejor me estoy exponiendo demasiado, presidente Piqué Tebas. Hombre, hay que guardar cierta información. Esto pasa en la vida real también. Claro. Cuando filtramos nombres, ¿no? Que entonces después otros clubes encarecen el precio, Joan. Totalmente. Y estaría bien que los propietarios no llamaran sin avisar antes al presidente también. Ah, perdón. Estas llamadas así
sin avisar, no le gustan a Javier. Vale, vale, vale. Disculpa. Ya toque de atención y multa. Ha sido Bartra, ¿eh? Yo no quería, ¿eh? Bartra me ha calentado, ¿eh? La culpa. Solo era para. Y tú, tontillo, si no te contestas, es para que tengo mil mensajes y tengo que contestar, que ya te contestaré, hostias. Tranqui, quita. Bien. Que res, que només era per realitzar-te el millor, ¿vale? I que ens veiem aviat. Que t'estimo molt, que ja ho saps, hosti. Cuideu-vos molt. Cuideu-vos molt. Una abraçada. No, vagi bé els dos, nanos. No tornarà a passar, president. No tornarà a passar. Bona nit. Adéu. Vagi bé, Mita. Gràcies. Adéu. Ahora he recibido, no, no rías, tío, no recibías, he recibido un toque ya por tu culpa. Ahora yo voy a tener una taca negra, Joan, más calentado, ¿sabes? Te lo hemos dicho, hay gente que me ha avisado en el chat, claro, toque de atención. Ahora ya van a salir titulares, el presidente Javier Piqué Tebas pega un toque de atención a Gigantes Fútbol Club en directo, Joan. Es que... Y todo por culpa de Bartra, tío. Todo porque me ha calentado Bartra. Omar, por favor. Lo más jodido... ¿Tú te has quedado por eso que él tenía constancia de que esto ha pasado? ¿Qué? Que ha dicho que él sabía que esto había pasado. Que tenía constancia de que otro presidente le había dicho, ¿eh? Sí, lo ha dicho. Esto me preocupa, ¿eh? Ahora, tenemos que guardar un poco las cartas. ¿Saps? Teníamos que guardar un poco las cartas. Sí. Para jugar perfil bajo, si no, todo... si lo dices ahí... Claro. Todo por culpa de Bartra, no le cargues la culpa, que la cosa es tuya, que es demasiado caliente todo esto. Bien. Bueno, pues nada. Vamos a ver cómo evoluciona. Ojo, que te están llamando mensajes, te están esperando, Marc. No, por favor, ¿quién es? ¿Quién te busca, Joan? No, ¿quién te busca? ¿Es una oferta? ¿Es algún jugador? Es el presidente. Ay, Dios mío. Me está diciendo, dile que le va a caer sanción. ¡Hostia! No ha empezado la liga y ya estamos sancionados, nano. ¡Hostia! Lo millor de tot és que no ha obert per dir-me això i s'ha marxat en línia. ¡Oh! Vaya palo, tío, vaya palo. Es peor que Tebas este tío, ¿eh? Este tío va a ser peor que Tebas, ¿eh? Sí. No, claro, no le ha gustado. Este atraco no le ha gustado. No volverá a pasar. Pedimos disculpas, tanto al presidente como a la organización. Pedimos disculpas porque, claro. Puede ser que a esta hora de la mañana Gigantes pase a la regla 1-4 y no al 1-1 del fair play financiero después de esta llamada. Pero bueno, es que era una inquietud que teníamos, Marc, y teníamos que decirlo, ¿sabes? Pero bueno, palanca para la sanción. Sí. Tendría que hacer un comunicado oficial pidiendo disculpas, ¿eh? No sería mala, Bartra, que hiciera un comunicado de pido disculpas públicamente por hacer estas cosas. Bueno, ya está. Hasta aquí. Esto no va a acabar bien, ya lo noto, ¿eh? Ya noto una tensión. No ha empezado la primera jornada y ya hay un chup-chup que te cagas. Tú imagínate. Ahora, como idea que ha tenido el amigo, es maca. Sí, al final es una persona muy, muy inteligente y además sabe cómo hacer las cosas y bueno, la verdad que no me sorprende. Y si está en algo así es porque va a ser un boom y de hecho lo está haciendo. Escolta'm una cosa, per acabar. Hòstia, la temporada del Barça has podido ir siguiendo un poco, porque claro, entre tanto partido estas cosas, miau. Sí, no, está claro, lo voy siguiendo, pero es verdad que también tenemos muchísimos partidos, algunos nos coinciden, pero bueno... Sí, no sé qué querías preguntar. No, de que al final...
si has podido ver la temporada y si Xavi, ese curro que va a tener y todas estas cosas, ¿no? Que al final, ostras, hay faena aquí para ir poniendo las situación, sobre todo en Europa, porque la Liga está fantástico, estás líder y te vas tranquilo, ¿no? Pero lo de Europa sí que ha sido un poquito de palo. Al final era un grupo muy, muy duro, un grupo nada fácil. Y además, no solo eso, sino que se dieron circunstancias de que no fueron pequeños detalles, que no les fueron de cara y Europa es así. A la mínima, tienes que estar con los detalles al máximo y la verdad que, aún así no creo que fuera por tan merecido, ¿sabes? La verdad. Y aún así, la Liga pues va muy bien. Yo creo que en Europa League pueden hacer un grandísimo papel y les deseo lo mejor. Pues vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a ver qué nos encontramos y hacia dónde va. Estáis muy pesados con el pelo. Bartra tiene un pelo de locos, dejarlo. Dice que ha ido Bartra allí, pero tiene un pelo. Se ha cortado pelo. Ha hecho al revés. Se ha ido a Turquía y se ha quitado pelo, el puta. En vez de ponérselo, se ha quitado pelo. Bien. A ver, Gerard, como todos los días, grande, qué éxito tener a Bartra, jugador muy bueno, mal valorado por algunos fanáticos, pero es muy, muy grande. Grande de Big Ban 15. Aparte, la gracia de tener a esta gente aquí en el canal es que les veáis la otra cara, no que los tenéis allí 10 minutos en un flash y no veis las cosas, ¿no? Y al final está como está. Ha vendido ese pelo, dice, lo ha donado a los turcos, dice. Oye, que no es mala idea, Juan, que a lo mejor te sacas un sobresueldo si tienes mucho pelo y te lo cortan y lo puedes donar, poca broma. Cuidado, no por el chat, sino porque el comité de competición está estudiando lo que acaba de pasar en Gigantes, de Marc, la marca en Bapari, Sí, el comité de competición de la Kings League está estudiando esta llamada y lo que acaba de suceder con nosotros. La cosa se está poniendo... No. La cosa se está poniendo que veremos cuál es la sanción. Yo no descarto incluso de que en el draft me coloquen el último de elección por lo que acaba de pasar, ¿eh? Oh, madre de Dios, señor. Sí. La hemos liado. No rías, que como el día del draft salga una notificación o que me sancionen sin poder fichar alguna jornada. No. Hay mucha rata por ahí. No doy ideas, es que he recibido un mensaje donde me lo pone. El comité de competición está estudiando realmente lo que puede pasar. Y puede ser que en el draft se vea afectado. Cuidado, cuidado. Ojo. Fes. Me están ya... Perfecto. Gracias por esta charla, gracias por este rato. Cuídate mucho, que tengas mucha suerte en estas votaciones por si puedes recibir el premio a mejor jugador catalán de la temporada 2022 y que tengamos suerte. Muchas gracias, por el tiempo, por las risas y por todo. Nos vemos muy pronto. Cuidad, Mol, una abrazada. Gracias. Pinchara, chao. Marc Bartra en directo.